Bueno, vamos a analizar este tema del día con Alejandro Pérez, creador de contenido y noticias de coches eléctricos Made in China. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues confirmación de lo que ya sabíamos, ¿no? De lo que muchos dicen, que en realidad era una investigación cuyo resultado estaba predeterminado antes incluso de que empezara la investigación. Es verdad que aún así hay cambios, ¿no? En los aranceles que se han confirmado hoy. Sí, ha habido algunos pequeños cambios a la baja que, bueno, con respecto al porcentaje añadido sobre el 10% que tenían que pagar, deja a BYD en concreto con el 10% más un 17,4%, al grupo Geely el 10% más el 19,4%, y a SAIC, que le habían puesto un 38,6%, se lo han rebajado un 1% hasta el 37,6%, más el 10% de aranceles que ya tenía cualquier producto que llegase desde China. Bueno, y además, Alejandro, algo curioso es que los aranceles van a estar en vigor solo 4 meses y sujetos a que los países voten a favor de esos aranceles. ¿Esto cómo va? Sí, la verdad es que es todavía un poco confuso porque la Comisión Europea sí que ha publicado el régimen de sanción y en el cual especifican que estos aranceles como máximo pueden estar en vigor 4 meses, por lo tanto desde el 5 de julio hasta el 5 de octubre. Y a posterioridad, si quisiese la Comisión Europea volver a aplicar estos aranceles o otros, debe someter a la votación de todos los gobiernos de la Comisión de Europa si están a favor de ellos o no. Con lo que dudo que salgan adelante cuando ya hay bastantes países que se han mostrado en contra de estos aranceles y que además ahora empieza la guerra de esos países por conseguir el favor de los fabricantes chinos para alojar sus factorías que van en Europa en sus países. O sea que en realidad son unos aranceles, una subida de aranceles a medio gas y además también, bueno, advertida a los chinos en realidad casi desde que empezó esa investigación. ¿Hasta qué punto va a afectar mucho a esos fabricantes chinos? También teniendo en cuenta que llevan meses preparándose para ello, entiendo. Claro, eso es una cosa curiosa que primero la Comisión Europea amenazó que posiblemente se aplicasen de forma retroactiva los aranceles, no se han atrevido a tanto y lo que han estado haciendo los fabricantes chinos o los fabricantes que fabrican en China, esto incluye también a Tesla, ha sido estocar coches. Tesla recibió hace 2 días en Barcelona cientos de coches, por no decir miles de coches procedentes de China, para evitar estos aranceles. ¿Qué han estado haciendo en los últimos 6 meses? Pues incrementar casi un 30% el ritmo de importación de vehículos eléctricos chinos o fabricados en China a Europa para tener un estocaje suficiente para afrontar los próximos meses, siendo que agosto es un mes bastante de parón económico en muchos aspectos, excepto en el turismo, para seguir negociando y seguir dilucidando. Así que coches van a estar. ¿Algunos fabricantes van a subir precio o no? Lo veremos en los próximos días, pero los coches, muchos de ellos que se van a vender, ya están en puertos como el de Barcelona o el de Zeebrugge en Holanda. ¿Y qué va a hacer China? ¿Cuáles pueden ser las medidas de represalia? Hoy leía que China decía que esperaba llegar a una solución con Europa lo antes posible. También hay 4 meses, ¿no? Entiendo, de negociación, claro, con estos países para ver si se llega a alguna negociación o algún acuerdo, pero no sé si China también se va a atrever a tomar medidas de represalias antes de que se acaben esos 4 meses. Podría ser que intentase aplicar algunas. De hecho, hoy la asociación, bueno, hace un par de días, la Asociación Alemana de Fabricantes de Coches y Componentes ya decía que estaban muy preocupados porque el año pasado en componentes y piezas Alemania exportó por un valor de 11.200 millones de euros piezas y componentes del sector automóvil a China cuando llegaron luego productos manufacturados o coches por valor de 2.800 desde China a Alemania. Por lo tanto, la balanza fiscal está clara. Se benefician mucho más los alemanes de tener un negocio o un tratado de comercio justo con China que de tener estos aranceles. Por lo tanto, ¿China podría responder? Bueno, China ha dicho que quiere negociar y negociar significa que estos aranceles no afecten de forma importante durante los próximos meses a sus fabricantes, que para eso han estocado coches también, y que no lleguemos posiblemente a los 4 meses y que la solución se presente en mitad del verano con un acuerdo quizás de incremento de un 4 o un 5% del 10% actual para todos, para no hacerlo también discriminatorios y, bueno, para apaciguar un poco las aguas, que no gane ninguno de los dos, pero recordemos que hay países peleando por aplicar descuentos especiales a todos estos fabricantes si hacen gestos de monto una fábrica aquí, te creo más puestos de trabajo en el país, y ahora están compitiendo los países europeos para intentar compensar los aranceles que quiere poner la Comisión Europea. Así que se muestra un panorama interesante para este verano. Desde luego. Alejandro Pérez, creador de contenido y noticias de coches eléctricos Made in China. Hablaremos, sin duda, en los próximos meses. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Buenas tardes.